Señores, Shalom, bienvenidos. Es la clase número 30 de las letras hebraicas. Ahora vamos a ver aquí, el trazo de las letras. Estamos en la Parashat Terumah, que va de Shemot 25:1 al 27:19. Entonces, yo ya tengo aquí una de los Aleph Bet. Yo voy a completar el resto. Mira, estamos en la Menun. Me enfocas aquí, por favor. Menun. Sí. Samer. Menun Samer. Ain. La P, la Tzadi, la Kuf, la Shin y la Tav. Ahí tenemos las 22 letras. Vamos a hacer entonces, vamos a comenzar ahora a hacer, vamos a dejar todos los pictográficos. Yo ya tengo los nombres de las letras aquí, están todos ellos. Vamos a trabajar con los trazos, ¿sí? Y antes que use el marcador negro, le vamos a colocar aquí, vamos a trabajar sobre esta base aquí. Vamos a tener una línea, ¿sí? Una línea imaginaria. Y generalmente estamos acostumbrados de escribir de la línea hacia arriba, ¿no? Generalmente nosotros le colocamos las letras ahí, ¿no? ¿Sí? Esta vez nosotros vamos a trabajar de forma diferente, no de la línea hacia arriba, ¿no? Vamos a sacarlo eso aquí, ¿no? Nosotros vamos a trazar las letras con la línea imaginaria de la línea hacia abajo. Mira aquí, ¿está viendo? Nosotros vamos a trabajar de la línea hacia abajo. Esta línea es el telid. Y si yo tomo la línea aquí y la voy a escribir hacia abajo, esta línea aquí sería el mundo físico. Mira la diferencia, mira, yo no estoy asentando la letra en el mundo físico, estoy haciendo colgar de la letra del telí, ella está colgada, la puede tocar el mundo físico, puede no tocar. Venga aquí al árbol de la vida, ¿sí? Mira, a veces nosotros hacemos las meditaciones, ¿sí? Subimos de aquí hacia arriba, la pasamos súper bien. Y el maestro Albert dice, el asunto no es tan solo que subas allá arriba y hagas las cosas. El asunto es que haga que todo eso que has meditado, has hecho, baje. Hay que saber bajar. Hay que hacer bajar lo que subiste allá arriba a hacer. ¿Sí? Entonces, con esto es lo que vamos a hacer con los trazos de las letras. ¿Sí? Entonces, aquí lo tenemos. Vamos a comenzar por la primera, mira, por la Aleph. Entonces, el concepto, mira, es una línea imaginaria. No voy a trazar aquí la línea, ¿no? La línea es imaginaria. Vamos a comenzar del telid hacia abajo, ¿sí? Nosotros no vamos a sentar la letra en el mundo físico. La vamos a colgar del telid. Eso es muy importante, el concepto, ¿sí? Si tú tienes dificultad en ese inicio, entonces tú procedes, ¿no? Haz en esta forma y lo vayas haciendo la transición a ese procedimiento. Mira, la Aleph, aquí está. Vamos a comenzar con la primera. ¿Cómo es el trazo del Aleph? La Aleph está formado por tres trazos. Aquí está, mira. Primer trazo. ¿Está viendo allí? Ahí viene el segundo trazo. Y el tercer trazo. Ahí está. ¿Estás viendo? Esta es nuestra Aleph, ¿sí? También puede ser hecho así. Primer trazo. Segundo trazo. Tercer trazo. ¿Estás viendo allí? Mira, yo tengo la Aleph, ¿sí? Vamos de nuevo. Mira, esto es lindo. Mira, es trazo por trazo. Allí, vamos allí. Mira. Primer trazo. Que es una yud. Oh. Segundo trazo. Tercer trazo. Mira, mientras doy la clase, alguien está dando un sonido de fondo, ¿no? Adivinen quién es. Adivinen de lo que es. Oh, secreto, ¿no? Mira, esta es nuestra al. Vamos de nuevo allí. ¿Estás viendo? Estamos comenzando desde arriba. Mira, el trazo está comenzando de arriba, ¿no? Y lo estamos direccionando hacia abajo. El hacia abajo aquí no es tanto el mundo físico, ella está colgada. Entonces, una vez que nosotros tenemos las letras colgadas del telí de hacia abajo, hay que hacerlas bajar al mundo de hacia, ¿no? Hay que hacer materializar el evento, ¿no? Entonces, mira, son vasijas. Vamos de nuevo allí, ¿estás viendo? Y antes que le hagamos de nuevo, les voy a explicar aquí al lado, les voy a explicar esto. Mira, todas las letras aquí, ó, del Aleph Bet, mira, esta es la clase número 30, todas ellas empiezan por una Yud. Aquí está, ¿estás viendo aquí? Ó?
todas ellas van a iniciar por una yud. Entonces hay una yud. Mira aquí también, ¿o? ¿Está viendo? Aquí la yud. ¿Estás viendo la yud allí? Y está la yud aquí, ¿o? Está la yud aquí que va a iniciar. Allí, ¿estás viendo? Todas ellas tienen una yud. Entonces todas empiezan por ese puntito, por la yud. ¿Qué quiere decir la yud? ¿Cuál es el valor de gematría? 10. Entonces aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son las 10 sefirot, ¿sí? Mira, es la letra Aleph. Vamos de nuevo a la letra Aleph. Aquí está. Primer trazo. ¿Está viendo allí? Segundo trazo. Tercer trazo allí. ¿Estás viendo? Mira las formas allí, ¿sí? También puede ser esta de aquí. Si te es más fácil aquí en el inicio, ¿no? Mira, primer trazo. Ella no salió con la yud porque aquí tú vas a subentender que ella está ahí, ¿no? Aquí, ó. Segundo trazo. Tercer trazo, ¿sí? Aquí puede estar apegadito, no hay problema. Mira, esta es nuestra Aleph. Este es el trazo de la Aleph. Ahora presta atención. Aquí yo tengo la Aleph correcta. Yo voy a colocar aquí la forma incorrecta de hacerla, ¿sí? Mira, esto de aquí, ó. Esto no es una Aleph, ¿sí? Ese no es el trazo de la Aleph, ¿sí? Ustedes han visto cuando, como yo empecé de abajo y yo llegué arriba, hice la curva y después bajé. Esto de aquí no es una Aleph. La Aleph no se escribe así. Esta de aquí tampoco es una Aleph. La Aleph no se hace así. Esto de aquí no es una Aleph. ¿Estás viendo? Eso no es Aleph. Tampoco la Aleph se hace así. Ahí, querer subir allá arriba, venir aquí, así no. Eso no es Aleph. Ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque todo el trazo está iniciando de abajo, ¿sí? Mira, se está iniciando aquí, ¿o? En este lado, ¿se acuerdan? Hemos hecho aquí, ¿o? Después se inició aquí y se puso el tracito allá arriba. No es así, ¿sí? Esto de aquí no es la Aleph. La Aleph, su forma es esta de aquí, ¿o? Vamos a hacerla una vez más. Vamos allá, vamos a hacer ese modelito aquí, ¿o? ¿Está viendo? ¿Estás viendo la primera yud, ¿o? ¿Estás viendo la yud que va a iniciar aquí? Ahí yo voy a bajar aquí, ¿o? Una vav. Y después yo voy a tener otra aquí, cabeza hacia abajo. Listo. Mira, es la práctica. La práctica hace el maestro del trazo, ¿no? Vamos a la segunda letra. La letra B. Entonces vamos allá. Yo voy a colocar aquí debajo. Mira, la B es así, mira. Primer trazo, ¿o? Eso, yo tengo el primer trazo de la B, ¿estás viendo? Y estás viendo que estoy procurando mantener una simetría, una línea aquí, ¿o? ¿Sí? Tanto en la horizontal como en el tamaño y en el ancho de la letra. ¿Están observando esto? Sí, mira, entonces, la B, aquí está, el primer trazo de la B, yo voy a hacerlo de nuevo. Mira, primer trazo, tal yo. Y el segundo trazo va a comenzar justamente aquí, ¿o? Ele vai venir aqui, ele vai venir e ele vai passar-se um pouquitito, sim? Mira, ele tem que passar-se aqui, estás vendo? Ele passou, essa é a Bet, aqui está. Aleph Bet. Mira, primeiro traço, e o segundo traço, a raíta de abaixo. Sempre começando de arriba. Lo estamos colgando del telide e aqui está nosso puntito. Está vendo nosso puntito de início? Então, vamos de novo, ali. Ali, estamos iniciando o primeiro traço. Bajé. Y el segundo trazo allí. ¿Sí? Mira, bien simple, bien fácil. Y si usted está observando que si nosotros trazamos un cuadrado aquí, o si colocamos un cuadrado, la letra va a caber, ella va a entrar dentro de aquel cuadrado, ¿no? Si tú tienes líneas de un cuaderno que tienen las hojas cuadriculadas así, ¿o no? Mira, ellas están cuadriculadas allí, ¿o? Sí, a veces tú consigues ese tipo de cuaderno, ¿no? Va a ser mucho más práctico para tú colocar dentro del cuadrado la letra, hacer el trazo de la letra dentro de aquel cuadrado, ¿no? Aquí vamos a hacer, aquí tenemos nuestro cuaderno cuadriculado, ¿no? Entonces mira aquí, vamos a colocar la Aleph aquí, ¿o? Aleph, segundo trazo, tercer trazo, lío. ¿Está viendo? Otra vez, ¿o? Aleph. ¿Estás viendo el lío? Tú también lo puedes hacer así. Primer trazo, segundo trazo, tercer trazo. ¿Estás viendo que la K se ocupa todo el cuadrado? Con la letra B va a ser exactamente lo mismo. Voy a dejar un cuadro aquí abajo para que tú veas. Siempre colgando del telite, siempre de la línea superior, no de la línea inferior, ¿no? Entonces la B de aquí la va a comenzar aquí, ¿o?
Va a venir, estás viendo que ella va a seguir la línea. Ahí está, estás viendo la vez. Vamos de nuevo, dejar una casita en blanco y voy a comenzar en la segunda, ¿no? Aquí el cuadrado salió un poquito más grande, ¿no? Al lío, al lío. ¿Estás viendo? Esto, este detalle tiene que pasar. Si esa es la letra B, esa es la letra Aleph, ¿sí? Mira, las hojas cuadriculadas te van a ayudar muchísimo para tú poder tener la noción del espacio, del lugar, ¿no? Y mira, le hemos asentado, ¿no? Para no pasarse a la línea de abajo. Dentro de las líneas hemos mantenido la letra B, ¿no? Entonces, allí tengo, Aleph, B. Vamos de nuevo aquí a la B. Vamos a hacer una vez más aquí, ¿no? Primer trazo, ¿estás viendo el lío? Y el segundo trazo. Esto, el lío. Tenemos Aleph, Bet. Vamos a la tercera. Aleph, Bet de Gimel. La Gimel está conformada así, ¿no? Ella tiene esta misma figura aquí, es como una vave aquí, ¿no? Vamos a colocar aquí, ¿estás viendo? ¿Estás viendo nuevamente la ayuda allí? Ahora yo bajo el trazo. Y del centro aquí yo le voy a bajar al lío. Esta es la Gimel. Mira, está conformada por dos trazos. Mira, primer trazo, la yud, y ella va a bajar. Y el segundo trazo, ¿no? Mira, más o menos casi a la mitad, ¿no? A la mitad de la altura tú bajas el tracito. Esa es nuestra gimel, ¿no? Vamos de nuevo, es bien fácil, ¿no? Allí, ¿no? ¿Estás viendo? Ella va inclinada, ella tiene una inclinación, y ella va a bajar al lío, ¿no? Mira, ya tenemos Aleph, Bet, gimel. Y para no generar confusión, yo lo voy a cerrar aquí el segundo trazo faltante. Ah, ahora quedó mejor, ¿no ve? Entonces vamos a venir aquí y lo vamos a poner nuestra Gimel, ¿sí? Observa, la Aleph la va a ocupar todo el cuadrado, ¿no? La B también la va a ocupar toda la pieza del cuadrado. Ahora miren la Gimel. La Gimel no va a ocupar todo el cuadrado, la va a ocupar solo una parte, a veces un tercio del cuadrado. Allí, ¿estás viendo? Voy a colocarla aquí, ¿no? Oh, mira. Allí, la Gimel, ¿no? ¿Estás viendo que sobró un espacio aquí, ¿no? Mira qué cosita, qué detallecito. Mira, la Bet en las hojas cuadriculadas la va a ocupar todo el campo y la Gimel, digamos, una mitad o tal vez un poquitito menos, ¿no? Mira, la Aleph va a ocupar todo el cuadrado, ¿no? Mira qué detallecito, ya tenemos tres, mira, las tres primeras. Aleph, Bet, Gimel. Vamos a hacer aquí otra Gimel más, ¿no? Aquí ella viene, ¿no? Él está bajando el trazo, siempre inclinado, ¿no? Y aquí, ¿o? ¡Wow! ¿Cuál es la inclinación de la Gimel? Es fácil de saber. Imagínense aquí, ¿o? Que tenemos una línea vertical y tenemos una línea horizontal. Entonces la Gimel, ella va a venir aquí, ella va a bajar o va a formar un ángulo aquí, ¿o? ¿Estás notando? Y de aquí yo voy a bajar la línea. Mira, tenemos Aleph, Bet, Gimel, las tres primeras, aquí está, Aleph, Bet, Gimel, ¿sí? Vamos a escribirlas juntas una tras la otra, allí, vamos allá. Aleph, allí, Aleph, la Bet, allí está, y nuestra Gimel, allí está. Aleph, Bet, Gimel, mira qué belleza, qué preciosura, la práctica hace el maestro, ¿sí? A veces las letras van a salir más grandes, más chicas, la línea de la horizontalidad se va a terminar yéndose, no importa, lo importante es que lo hagan, ¿sí? Y el ejercicio también es bueno hacerlo así, mira. Aleph, hacerlo al lío, eso, al lío. Aleph. ¿Estás viendo que a veces quedó solo con un puntito allí? ¿Por qué? Porque el marcador tiene la punta muy gruesa. Vamos a cambiar de marcador allí. Eso, lo hemos cambiado. Vamos a ver ahora con ese marcador aquí. Oh. Ah, aquí. Oh. Aleph, muy diferente, ¿no? Aleph, wow. Oh. Y lo puedo hacer lo más chiquitito allí. ¿Sí? Eso allí. Eso. Vamos de nuevo allí. Vamos a la práctica allí. Eso, la ala. Y observó que comenzamos del lado de la derecha, centro izquierda, ¿no? Allí, ¿está viendo? Derecho, centro izquierda, ¿sí? Con la B igual allí. Ale. B, ¿estás viendo allí? Mira, bien fácil. Y la Gimel igual. Ahí está nuestra Gimel.
Siempre estamos comenzando. Aquí lo exageré mucho, se exageró mucho. Vamos a quitar un poquito, ¿no? Muy exagerado el lío. Ah, lío. ¿Sí? Un shalom bien grande.